Bien, se sabe que se tiene como fecha de fundación del Partido Comunista 1931. Por lo tanto, sería oportuno, conveniente para enmarcarlo en el proceso histórico, referirnos ligeramente a hechos que contribuyeron y que se pueden considerar como antecedentes que ya anunciaban la creación de este partido. Entre ellos tenemos, entre esos hechos precursores de estos años, está la huelga de trabajadores del calzado, la huelga de los trabajadores petroleros de la Caribbean Petroleum Corporation. En el año 30 también circula el periódico El Obrero. Se crea el Centro Obrero de Venezuela. Se produce la huelga de obreros petroleros en el Distrito Bolívar, en el estado Zulia. Venezolanos exiliados en Nueva York hacen un pacto para derribar la dictadura gomecista. Es convocada por Pío Tamayo y Arévalo, se constituye en Barranquilla la Unión Obrera Venezolana. Circula el periódico El Libertador, dirigido por Salvador de la Plaza en México. Se produce el estudio titulado La verdadera situación de Venezuela, de Salvador de la Plaza y Gustavo Machado. Se crea la primera célula comunista en Nueva York. Eduardo Machado denuncia el proyecto de las compañías petroleras de segregar el Zulia. Se constituye el Partido Revolucionario Venezolano. Pío Tamayo recita su poema Mensaje y demanda del indio en la celebración de la Semana del Estudiante. Un agente de Juan Vicente Gómez asesina al camarada Hilario Montenegro. Se levanta en armas el general José Rafael Gabaldón. Es apresado Francisco el Aguado. Francisco Laguado Jaime, en connivencia de los dictadores de Cuba y Venezuela, es lanzado al mar para ser devorado por los tiburones. Se apodera de Curazao un grupo de desterrados bajo la dirección de Gustavo Machado y Rafael Simón Urbina. Se constituye el Comité de Liberación Venezolana en París. Se produce una gran conmemoración popular por el primer centenario de la muerte del libertador. Todos estos hechos, producidos en 1930, son verdaderos antecedentes de la creación del Partido Comunista en 1931. Pues bien, en todo este tiempo, en el transcurso que va de los años 30, o por lo menos desde el 31 a esta parte, se produce la actuación de un partido que inicia la acción y la comprensión de Venezuela desde un punto de vista de enfoques modernos, de dimensión científica, y que por primera vez se producen las interpretaciones del problema agrario, del problema de la dependencia, etc. Es la inauguración entonces de estudios avanzados sobre los graves problemas de Venezuela.
Durante todo este tiempo hay naturalmente una actuación que en realidad coincide con una nueva comprensión, una comprensión realmente sistemática y científica de las realidades del país. Y se da entonces la unidad de una comprensión científica de la nación con una actitud de solidaridad social, de solidaridad humana, que de lo cual naturalmente carecen partidos distintos. Este partido a lo largo de la historia ha demostrado, unido a un sentimiento y una comprensión internacional, un profundo sentido nacionalista, de un nacionalismo abierto y de impulsos realmente revolucionarios, lo que le da pues una inmensa categoría histórica. Y naturalmente toda esta experiencia está volcada en la actitud de empuje de la revolución contemporánea y de aliado del proceso bolivariano de transformación nacional.